Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos comenzando un nuevo programa del Resaltador. Primero a tres cámaras, ¿eh? Hola Ana, hola Josué, hola Ramiro, hola a todas y todos. Vamos a comenzar este programa como lo hacemos habitualmente, compartiendo con ustedes una síntesis con las principales noticias de esta semana. Y vamos a ir a los lugares específicos donde son los responsables del crimen de Luca, tanto en la Casa de Gobierno, como en la parte de Jefatura Policía, en el Ministerio de Seguridad, en la Justicia y en la Legislatura. Son los donde nos vamos a mover en esta mañana. Y no nos importa si hay agua, vamos a estar presente en toda la situación que sea. Destituir del cargo de juez de la Sala A de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial e inhabilitar para ocupar cargo en adelante otro cargo judicial al doctor Juan Antonio Bernardi. Ojalá también, como te decía, marque una bisagra en lo que la sociedad está reclamando y está esperando un poder judicial que claramente, y hoy lo veíamos también con la gente en la calle, no está dando respuestas adecuadas y en tiempo a lo que la sociedad espera de él. Nosotros desmistificamos de que los casinos sean generadores de flujo turístico. Yo creo que para que la gente lo entienda con claridad, no hay nada más contundente que lo que pasó con el casino en sus instalaciones originales, que era el Cóndor. Se autorizó la instalación del casino en el Cóndor con el fin de promocionar el turismo. Yo pregunto, ¿qué turismo promocionó el casino en el Cóndor? Nos duele muchísimo que el mayor inversión que se está analizando y en la cual estamos todos subidos en este momento es la de un casino. Ajá. Cuando Viedma realmente y su zona merecen otra perspectiva de discusión y de proyectos de desarrollo, ¿no? Tenemos previsto para mañana 15 y el 16 diferentes tipos de actividades que en realidad lo trabajamos durante todo el año, que trabajamos lo que tiene que ver con la memoria como construcción colectiva y muchos espacios con adolescentes, escolarizados y no escolarizados. Necesito que por favor o todos los integrantes de aquella comunidad de Viedma, así como Fulke, como el gobernador, todo eso, que se pongan, digamos, en acuerdo de todo, cosa que nosotros, por ejemplo, tengamos el micro para que podamos manejarnos. Estoy haciendo una peña ahora el 23 de septiembre en la sede del barrio de la Junta Vecinal del Santa Clara. Nací ciega, ya tengo 3 cirugías y bueno, ahora la última esperanza es que yendo a Mendoza a ver si tengo la nueva posibilidad de volverme a operar de vuelta para recuperar un poco más la visión. El proyecto se llama Mi Barrio, Mi Casa. Tal es así que es un símbolo, digamos, porque la casa de uno se respeta, se cuida. Y lo que queremos lograr es eso con estos chicos, que ellos puedan sentir la pertenencia al barrio, que ellos puedan respetar a sus vecinos, que sus vecinos también a la vez los comprendan y puedan, o sea, lejos de criticar, apoyar esto, que está bueno. Por estas horas se están cumpliendo 40 años de la Noche de los Lápices, el operativo que durante los primeros meses de la última dictadura cívico-militar le costó la vida a un grupo de estudiantes, principalmente de nivel medio, que peleaban por el pleno ejercicio de sus derechos como estudiantes. Entre esos derechos reclamaban el que es el más conocido, el derecho a una educación gratuita que incluyera un boleto estudiantil para poder ir desde sus casas hasta los lugares donde estudiaban. Tanto en aquel momento como ahora, las y los estudiantes siempre tienen cosas interesantes para decir y es interesante que nosotros los escuchemos.
Como colectivo social, en general se encuentran movilizados, atentos a las problemáticas sociales. En estos días hubo varias actividades que se realizaron para conmemorar los 40 años de las Noches de los Lápices. Hubo muchas chicas y chicos participando en actividades que organizó el municipio, otras que organizaron las escuelas y que fueron por ahí más íntimas, y actividades también que organizó la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Estuvimos presentes en algunas de ellas, escuchando a nuestras pibas y a nuestros pibes. Que nos unamos y ver distintos puntos de vista y a través de los centros estudiantes poder solucionar esos problemas. Es una tristeza para el país que haya pasado esto. Recordarlos significa que nunca vuelvan a pasar. Hay que mantener la memoria para que las cosas que ese día pasaron nunca vuelvan a pasar. Creo que tenemos derechos que están bien formados, otros que tienen algunas fallas. Y yo creo que como chicos en adolescencia teníamos que ponernos las pilas y realmente trabajarlos y ponerlos en acción. Porque lo que mayormente tenemos como déficit es no usarlos. Recordar para que no pase de vuelta y para un poco valorar que nosotros no tenemos esos problemas que ellos tuvieron de no poder tener sus centros estudiantes y cosas así. Y a la mañana se transmitió la película La Noche de los Lápices, en reconocimiento de los desaparecidos de esa noche. Bueno, trajimos también, ¿cómo se llaman los panelistas? Para que puedan contar sus experiencias de su lugar, cómo lo vivieron en esa época acá en la comarca. Y bueno, los alumnos van a tener la posibilidad de poder preguntarle sus dudas. Lo que se muestra más que nada es el boleto estudiantil, pero estuvieron luchando por un montón de derechos que hoy en día los estudiantes también siguen pidiendo. Bueno, algo que necesitamos como estudiantes es la implementación del boleto estudiantil, ya que está como ley, pero no está implementado en la comarca. Entonces, sería lo ideal que se implemente porque muchos chicos gastan como 600 pesos al mes. Bueno, como verán, estas baldosas están cubiertas por unos lienzos y estos lienzos evocan pañuelos. Cada uno de estas telitas llevan el nombre de un compañero que ya no está, que está o asesinado o desaparecido por la AAA o por el terrorismo de Estado que empezó con la dictadura. Decidimos cubrirlas, protegerlas, ampararlas con estos pañuelos que representan a los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, porque si ellas no hubieran luchado como lucharon, no hubieran salido a buscar a sus hijos, nosotros no estaríamos acá. De parte de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, a este hermoso universo de adultos que hoy nos acompaña, porque cada uno de ustedes hacen visible a cada uno de ellos. Son 8. Son 84. Son 18. Son 18. Muy agradecidos que hayan venido, porque ustedes son los que van a quedar después de nosotros, los custodios de la memoria. Y hemos dejado como último tema para resaltar algo que venimos siguiendo. Es un momento de mucha conflictividad para trabajadoras y trabajadores por distintos motivos. Algunos que están perdiendo sus puestos de trabajo por estas horas, en un momento de crisis, inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario y las distintas patronales en el ámbito público y en el ámbito privado que pretenden aprovechar este momento de supuesta crisis para no reconocer los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Los reclamos esta vez, esta semana, como en semanas anteriores también, se hicieron oír en las calles de nuestra ciudad. La reducción del gasto público tiene que ver con la no reapertura de la discusión salarial en el marco de la paritaria, tiene que ver con los problemas que ya estamos vivenciando en el funcionamiento de las instituciones educativas, tiene que ver con la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por este gobierno con creaciones de cargo,
con derogación de decretos como el 652, que había sido comprometido en mayo del 2015 por parte del gobernador y todavía no lo ha cumplido. Tiene que ver con la realidad que vivimos los trabajadores de educación, pero todos los rionegrinos en su conjunto, con una situación que repercute en nuestra obra social, el IPROS, que ya empieza a resentir su funcionamiento. Esta es la respuesta que tienen que dar los trabajadores, digamos, unidad y organización para enfrentar el brutal ajuste que se está queriendo implementar, no solo en Río Negro, sino sobre todo a lo largo y ancho del país, con estas medidas económicas que lo único que hacen son una fábrica de generar pobres y marginalidad. En ese sentido, nosotros tenemos nuestros reclamos puntuales, pero obviamente adherimos a los que son generales y a que han motivado esta protesta, que tiene que ver el no a, lo, a la criminalización de la protesta, la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y obviamente una recomposición salarial que al menos pueda cubrir la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores en este último año. Preocupa la situación del IPROS y la obra social, que no está cumpliendo con su deber como obra social, y bueno, en Viedma tenemos la difícil y problemática situación en relación a las guardias pediátricas. Nos hemos reunido con otros sindicatos para hacer frente a esto, pero nos preocupa que nuestra obra social no esté garantizando estas cuestiones mínimas, entendemos nosotros, para garantizar la salud en función de lo que hacemos, el aporte que hacemos mes a mes. El no empleo en una familia no solo implica la dificultad básica de la alimentación, sino que resquebrajea la unidad familiar, resquebrajea el acompañamiento a niñas y niños, y eso repercute en situaciones cada vez más complejas en las escuelas, que ya lo estamos viendo. No hay un folclore para nosotros venir, estar en la calle, tocar el bombo, tomar edificios, sino es una exposición permanente de, no solamente de los dirigentes, sino de los mismos trabajadores. Hoy esta realidad la están viviendo muchas provincias, muchas jurisdicciones, y tienen que ver con un cambio de modelo en el gobierno nacional. Hay que apuntar fuertemente a que esto se revierta, a que se disponga la reapertura de la discusión en la paritaria nacional, y entonces las provincias también vamos a poder dar la discusión hacia el interior. Mi nombre es Pablo Leguizamón, soy reportero gráfico del diario Noticias de la Costa. Hoy estamos inaugurando la muestra de fotoperiodismo argentino, y hace dos semanas el diario Noticias de la Costa ha decidido despedirme a mí y a Mauricio Martín, mi compañero, que él trabaja hace muchos más años que yo en la comarca. 9 años, 10 años, Mauricio, ¿cuánto? 10 años. Desmantelando de esta manera el área de fotografía y edición. Soportamos momentos de desgaste y precarización laboral hace tiempo, y sin embargo continuamos adelante con nuestro compromiso de informar. En fin, nuestro laburo jode, siempre jode. Estas imágenes que ven acá están hechas por compañeros que son reporteros gráficos, que ven esta profesión de igual manera que la vemos nosotros. De una manera muy diferente por ahí la ve el diario, ¿no? O sea, y sus responsables, Horacio Masachesi, Patricia Querejeta, Mauro Masachesi y Sebastián Aguirre, que son dueños, directores y responsables de contenido. Ya, bueno, estamos concentrando acá porque la idea es hacer una manifestación en repudio a los despidos que hubo en el diario Noticia, en repudio al maltrato laboral, a las desvinculaciones que ha propiciado la empresa, bueno, que no están acorde a lo que marca el convenio colectivo de trabajo. Creo que la Secretaría de Trabajo tendría que dictar la conciliación obligatoria y retrotraer todo a un principio, pero bueno, ahora está en manos de la Secretaría de Trabajo ver qué es lo que va a hacer. Nosotros por el momento vamos a manifestar, vamos a expresar nuestro descontento, y vamos a continuar acompañando a los compañeros que han sido despedidos y también los que han sido desvinculados. Distintas trabajadoras y trabajadores reconocen este momento como un momento conflictivo en el cual es necesaria la organización, la manifestación popular para no perder o para recuperar derechos que pretenden ser avasallados. Ahí lo veíamos en el informe. Hoy vamos a detenernos y vamos a resaltar especialmente lo que sucede con trabajadoras y trabajadores de prensa, específicamente lo que está pasando en el diario Noticias de la Costa. Nos visita hoy Jorge Arriagada, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Viedma. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir al Resaltador. Jorge, si tuviéramos que explicarle a alguien que por ahí no ha seguido la radio, los medios estos últimos días, teniendo en cuenta que tampoco ha tenido tanta visibilidad del tema, ¿cómo le podemos explicar cuál es el conflicto que hay en este momento
con los trabajadores del diario y los empresarios. Bueno, hay dos visiones de este conflicto. Uno es el que puede tener los empresarios, los dueños de este medio particularmente, y que a veces es el que tratan de transmitir a la sociedad y muchas veces la sociedad recepciona eso, que es el discurso de el momento de crisis para las empresas, los insumos, los gastos y demás, el sacrificio que tiene que hacer el empresario por llevar adelante un medio. La otra realidad, nosotros la llamamos la realidad, que es la que vemos, la que está pasando hoy en día, es que los culpables de esta crisis terminan siendo los trabajadores, cuando no es así. En Noticias de la Costa, hace 4 meses, hicieron una presentación ante la justicia con una carátula de la ley de empleo que se llama Preventivo de Empresa en Crisis. Sí. Este preventivo, si la justicia electoral de trabajo así lo ve conveniente, lo avala y permite que la empresa pueda despedir gente indemnizando con el 50% de estas indemnizaciones. Según un artículo que es el 247. Cuando a un trabajador, a vos o a mí o a cualquier trabajador de cualquier lugar lo despiden por otra ley, por la ley de trabajo, es el artículo 245, que es el 100% de lo que te tiene que pagar según el convenio colectivo de trabajo que tengas. Eso lo presentó Noticias de la Costa hace 4 meses. Fue rechazado por la Secretaría de Trabajo de la provincia hace cosa de 1 mes y medio. Sí. Le prohibieron hacer eso. Pero la empresa insiste. Claro. Entonces lo que hizo ahora fue despedir a 8 trabajadores, algunos que renunciaron y otros que llegaron a arreglos por el agotamiento y demás. Uh-huh. El caso es que hoy el 40% de la planta de trabajadores que tenía hace 4 meses ya no existe más. Son 16 personas que están en la calle sin saber con qué van a comer al día siguiente. Eso puntualmente es la crisis que tenemos hoy con el diario Noticias. Bueno, la empresa sostiene que está en crisis o que no está teniendo las ganancias necesarias como para sostener la planta de empleados, la planta de trabajadores. ¿Desde el sindicato tienen algún conocimiento de cómo están los números de la empresa? Ellos presentaron en su momento balances extraños, por lo menos. Sí, el primer balance no justificaba una crisis real. Sí es cierto, no podemos desconocer el hecho de que ciertas medidas económicas afectan a quienes tienen que invertir, hay inflación, el papel en enero tenía un precio y ahora tiene casi el doble. Uno puede comprender esas cosas. Pero el primer balance que presentaron no demostraba que había una crisis como para descargarse en los trabajadores. De hecho, ningún balance de una empresa te puede demostrar eso, porque eso es riesgo empresarial. Claro. Y el trabajador no es fiador de crédito. Uh-huh. El trabajador vos lo contrataste y lo tenés que mantener. Puede haber diferentes circunstancias por las cuales se rompa el vínculo laboral. Pero no es un justificativo echar gente porque vos te estás yendo mal empresarialmente. Claro. Si no tomaste buenas decisiones empresariales, es tu culpa. Uh-huh. No es culpa del trabajador. No somos lastre que claro. agregamos o tiramos de acuerdo a cómo viene navegando sí. la empresa. No es eso. Y los otros balances que la empresa presentó, si bien ya el primero demostraba que no había crisis, no solamente no demostraban, no estaban bien hechos, no estaban certificados correctamente, y es muy difícil que una empresa presente 2 años de balance y los pueda cerrar en 1 mes y medio como hicieron ellos. ¿Qué empresa cierra un balance en 1 mes y medio? Entonces, realmente, la empresa no está en crisis. Uh-huh. O sea, vos no podés decirle a la persona que está trabajando en tu casa, yo no tengo personas trabajando en mi casa, no sé cuántos de acá tienen personas trabajando en la casa, ¿no es cierto? No te puedo pagar porque estoy en crisis, pero hace una semana vengo de Roma. Uh-huh. O sea, es ser cínico. Claro. O mandar 6 telegramas de despido un día 26 de agosto y estar esquiando en el Cerro Catedral. Ajá. Eso es ser un cínico. Claro. Y creemos que esta empresa se comporta así. No es la primera vez. Está la empresa, está la Fundación Noticias de la Costa. ¿Quiénes son? ¿Quién es Noticias de la Costa? Noticias de la Costa es un multimedio formado por 2 empresas
y podríamos agregarle una fundación, porque la fundación de Diario Noticias funciona en el mismo edificio, que están a cargo de dos empresarios, podríamos decir así, Patricia Querejeta y el socio minoritario Horacio Masachesi, que nace cuando, después de un fallido intento de ser presidente de la Nación de Masachesi, que en realidad era otra cosa, no era una candidatura seria, y después queda como senador, uh-huh. Y si vamos a hablar clarito, los diarios, más los diarios en papel, y hace unos años atrás más todavía, solamente le servían a un sector. ¿Quién podía tener un diario masivo de papel y demás? Un político, un gran empresario, un grupo empresario, gente con cierto poder adquisitivo, porque no es fácil poner un diario, no es como poner una verdulería o un kiosco. Claro. Y además o una radio FM. Por o una radio FM, porque además necesitas todo un grupo de negociación y de alcance político, social, claro, económico, que no tiene una persona que pone una radio FM, claro, o una página web, uh-huh, un medio digital. Así nace esto. Es un grupo concentrado de poder en su momento, que después fue cambiando algunos actores de los satélites que ha tenido este diario alrededor, que hoy por hoy está en manos de Patricia Querejeta, de Horacio Masachesi como accionistas, de Mauro Masachesi, que es el hijo del matrimonio, como director, y bueno, tienen un jefe de contenido, Sebastián Aguirre, que más o menos vendría a ser el nexo entre los trabajadores y la empresa. Eso es el diario, pero es un multimedio. Claro. Hace poquito la empresaria, la dueña de este medio, en otro canal de televisión, habló de que es difícil mantener el diario en papel y salvo las lágrimas, creo que hubo de todos los condimentos para una crisis ahí. Uh-huh. Pero no estamos hablando de un diario en papel. Estamos hablando de un multimedio que sale todos los días, ya sea por web o por radio o a través del papel. O sea, es un multimedio que recibe pautas, no una pauta. No recibe 100 pesos por acá, tomá derecho. No, no, está la pauta digital, la pauta radial, la pauta... O sea, sí. Y un medio que vive hace 20 años, gracias a Dios tenemos un diario que tiene 20 años en la capital, lástima que esté en estas manos, que viven de la teta del Estado, uh-huh, hace 20 años. Cuando los estados les achican la cantidad de suministro de leche, ahí saltan. Pero ¿en quién descargan? ¿Quiénes son los culpables de su crisis para ellos? ¿Los gobiernos, cuando les dan menos, o los trabajadores? Porque son una carga, porque son lastre. Eso es el diario Noticia Hoy. Jorge, ¿qué va a hacer o cómo planea el sindicato continuar... esto que, bueno, que evidentemente no va a tener una resolución inmediata, ¿no? No, nosotros creemos que un gran logro que ha hecho el sindicato en este conflicto puntual de noticias fue el hecho de mantener los derechos de los trabajadores, que no se los indemnice al 50% de lo que corresponde. Eso fue lo principal. Si bien ellos están despidiendo, mandando telegramas con ese artículo, uh-huh, tenemos un área legal desde el sindicato que está a disposición de todos los trabajadores, que está trabajando ya en el área legal. Los que fueron despedidos, los que están considerados despedidos, renunciaron, están haciendo acciones legales. Eso por un lado. El sindicato sí está tomando medidas de acción para que cesen estas presiones, porque además hay presiones, hay persecución interna. La gente está cansada, está mal, está amargada, uh-huh, no trabaja a gusto. Claro. Todavía quedan 26, 28 trabajadores adentro de ese diario y están sufriendo ahí adentro. Entonces nosotros estamos tomando medidas de acción directa para que esto cese, para que la empresa empiece a blanquear que lo que está haciendo es un saneamiento y no una chica obligado por una crisis. Uh-huh. Entonces el sindicato está ahí, estamos ahora en este momento con medidas de acción y vamos a continuar, y si las tenemos que intensificar, las vamos a intensificar. Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero siempre y cuando se preserve al trabajador y a sus derechos. El sindicato está para el trabajador, no para el beneficio del sindicalista de turno. Claro. Entonces eso es lo que queremos reforzar. Jorge, el diario tiene 20 años como herramienta política para sus dueños, ha servido y mucho, sin embargo, ha tenido no solo ha habido otros momentos de crisis. Vos trabajaste en el diario, ¿no? Yo trabajé.
Me entregué cuando empezó el diario, en el diario 8, hasta el 2001 que me consideré despedido. Ajá. ¿Qué pasó en ese momento? Prácticamente lo mismo. El diario nació en el 96, ya en el 2000, un poco antes, ya empezaban a pagar en cuotas o con planes trabajar, con el... Quizás ustedes muchos no lo conocieron, el ticket canasta, uh-huh. La parte del sueldo que te daban con ticket canasta. Sí. Si bien yo fui un rebelde en su momento ya y no lo acepté, dije que yo laburaba por plata y no por papelitos. Uh-huh. Ya empezaba a querer sacar del Estado Nacional que le salve cuestiones para ellos gastar el menos dinero posible. En el 2001 yo me considero despedido, veníamos de una crisis que también era igual, 6 meses sin cobrar el sueldo, con situaciones de parar el diario, paramos desde el área de diagramación, parábamos el diario porque en su momento lamentablemente los compañeros de redacción tenían a ciertos jefes, que alguno todavía sigue danzando ahí por un área de gobierno local, que realmente se comportaron de una forma asquerosa. Yo hablo como me parece, ¿no? Uh-huh. Pero fueron asquerosos, siguen siendo asquerosos para el trabajador. Se hacen los amigables, pero después muestran otra cara, que es la de ser servil a esta gente que tiene poder económico. Claro. Y bueno, y todo fue igual que ahora, lo mismo, sin este procedimiento preventivo, sin esto, pero siempre en crisis. Uh-huh. El diario está en crisis. A partir del tercer año de haber nacido ya empezó en una crisis eterna. Entonces, si vos tenías crisis y en algún momento desapareces o salís de la crisis, claro. Pero una crisis de 17 años... Sí, es, o sea, algo llamativo, vos lo mencionabas, ¿no? Empresarios exitosos con empresas en crisis. Y en diferentes momentos, incluso hasta de su vida personal, de sus logros políticos, o sea... Este empresario minoritario, pero que es el esposo de la dueña mayoritaria, ¿no es cierto?, del diario, pasó por diferentes momentos políticos. Uh-huh. O sea, fue senador, acompañó a otros proyectos políticos, con lo cual no los acompañó, porque sí, sino que siempre hay un algo atrás. Sí, sí. Y después, bueno, esa decadencia política que conserva hasta hoy de venir perdiendo y ser, ya está, ser una persona de su edad también tendría que tratar de ir a descansar un poco a su casa. Pero lo que quiero marcar con esto es que pasó por muchos momentos, buenos y malos, pero siempre mantuvo el medio. ¿Cómo lo mantuvo? ¿Cómo lo hizo crecer? ¿Cómo pasó a la radio? ¿Cómo pasó? Si estaba en crisis, desde el tercer año de haber nacido estuvo en crisis. Uh-huh. Entonces te das cuenta que en realidad no hay crisis. Ellos claro. No tienen crisis. Lo que pasa es que buscan oportunidades económicas y empresariales. Yo siempre les digo al resto de la gente del medio, de los que están dentro de nuestro oficio, que estas empresas, nosotros como trabajadores, pensamos con nuestros sueldos a un mes, a 2 meses. Con la tarjeta pensamos a 6. Uh-huh. O pensábamos a 12 cuando teníamos mejores gobiernos. Pero estas empresas piensan a 2 años. Lo que ellos están haciendo hoy les va a dar fruto dentro de 2 años. Y si este gobierno planea hacer todo lo nacional, ¿no? Se planea hacer todo lo que está haciendo, va a haber beneficios para ellos, entonces van a hacer mejor dinero. Son acciones para ellos. Acciones de bolsa. Ellos están compitiendo por acciones de bolsa a 2 años o a 3. Ese negocio están haciendo a costa de los trabajadores. Como vimos en el informe y demás, cuando hablaba Pablo, que estaba leyendo un reportero gráfico que fue despedido, ellos no les interesa. Eso que él plantea ahí les molesta. Uh-huh. Que en una presentación de Argra, donde está el vicegobernador atrás, salgan a hablar acerca de tu situación, de por qué ruinmente me despediste, les molesta. Pero está bien que les moleste, porque viven bastante tranquilos y hace mucho tiempo que viven tranquilos. Entonces ellos tienen que saber que el trabajador tiene voz. Uh-huh. Y tiene algo que le da fuerza y tiene derechos. Esa es nuestra postura, por lo menos. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho haber venido, ser parte del Resaltador, que aparte son nuestros representantes sindicales también, ¿no? Bueno, yo tengo que agradecer porque siempre tienen una,
una deferencia de poder conmigo personalmente y con el sindicato de escucharnos, de apoyarnos y demás. Y espero que nos inviten para un resaltador que podamos hablar de cosas más agradables con un par de proyectos que tenemos desde el sindicato. Bueno, ojalá. Gracias. Gracias por haber venido. Llegamos al final de nuestro programa por esta semana. Esperemos que nos podamos encontrar la próxima semana, como lo hacemos habitualmente, cuando se encuentren con este programa que todos los viernes colgamos en internet, en las redes sociales. Será hasta entonces, en nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y en TV, que tengan una muy buena semana.